todas. Os damos la bienvenida desde el Colegio El Rodeo de Jerez de los Caballeros a nuestro programa Fuimos, Somos y Seremos Extremadura, en una edición muy importante para todos los extremeños y extremeñas, ya que es el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que es nuestra comunidad autónoma. Vamos a analizar con todos ustedes cómo ha evolucionado la educación en los últimos años. Y para ello tenemos a nuestra protagonista, Extremadura. En estos 40 años, la realidad educativa ha evolucionado considerablemente, ya que ha habido muchísimos cambios, por suerte para nosotros. Sí, estamos en la entrada del colegio, pero esto me parece muy raro. Parece un colegio de los años 80. Estamos acompañados de Toni, la conserje del colegio. Ya está aquí el equipo de primeros auxilios. Hay múltiples contusiones en la jornada escolar. Hay que inmovilizar el horario lectivo. Pásame las vendas. Presentadores, la situación está controlada. Creo que hemos recuperado la jornada continua. Y ahora vamos a contactar con nuestras reporteras digitales, que nos están esperando muy ansiosas en el aula de informática. Buenas tardes, estamos en lo que creíamos que era un aula de informática. Pero aquí no hay ni un solo ordenador. Y ha aparecido aquí Extremadura. Nos acompaña don Paco Flores, un maestro que ya está jubilado. Hola, buenos días. Buenos días. Uy, perdón, ¿se puede? Hola, sí, claro. ¿Venís a utilizar los ordenadores? ¿Los qué? No, nosotros venimos a dejar los mapas en el almacén. Perdone, don Paco. Usted estaba aquí para hablarnos de cómo la utilización de las tecnologías ha cambiado en estos últimos años. Cuéntenos. Pues mira, ha influido mucho. En mi época no existían los ordenadores, no los teníamos en las clases, ni teníamos las pizarras digitales, ni teníamos el aula que tenéis ahora para la radio, no teníamos tantos medios como ahora disponéis y sobre todo nos faltaba una gran cosa que era la plataforma Rayuela, que ha conseguido que la enseñanza en Extremadura vaya mejorando mucho. Vamos a contactar con nuestro equipo de Innovatec y Cultura Emprendedora, que deben de estar en el despacho del equipo directivo. Nos encontramos en el despacho de secretaría. Ha ocurrido un problema. ¡Menos mal! ¡Ya están aquí los especialistas! Tenemos una herida muy abierta. Se está perdiendo mucha creatividad. Hay que comprimir bien para parar la hemorragia. Creo que vamos a necesitar una transfusión de iniciativa y creatividad. Hemorragia superada. Continuamos con el programa y damos paso al equipo de atención educativa. Aquí estamos, en el aula de PTIAL, aunque esto no se parece mucho a lo que nosotros conocemos y no sabemos cómo ha llegado Extremadura hasta aquí. Nos acompañan Jessica y Rebeca. Chica, contadnos, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Hola, soy Jessica y soy Ete. Hola, soy Rebeca y soy intérprete de lengua de signos. Pero, un momento, en 1983 en los centros escolares no existían nuestros perfiles, pero ahora en la actualidad estos niños están integrados en el ámbito educativo. Vamos a dar paso a la última sección del programa. Buenas tardes. Nos encontramos en la biblioteca de este centro bilingüe para asistir a una clase de inglés. Pero vemos que estamos haciendo caligrafía. Hola, perdona. ¿Ahora toca inglés? ¿Qué? ¿Sexto sexto no tenemos? Estamos recuperando el plurilingüismo. Fenomenal equipo. Volvemos al plató. Aquí en el plató estamos de celebración. Porque como veis, Extremadura está totalmente restaurada. Nuestro equipo médico ha sido capaz de recuperar todos los avances de estos últimos 40 años. Habéis podido asistir a un programa excepcional que ha hecho gala su nombre, ya que todos ustedes han podido acompañarnos y retroceder en el tiempo para ver lo que fuimos y lo que ahora somos. Por no decir que tenemos un futuro prometedor y estamos seguros que seremos grandes. ¡Feliz 40 aniversario, Estatuto de Autonomía! ¡Si ella supiera todo lo que nos espera en el futuro! La educación en el futuro os va a sorprender a todos. Y hasta aquí nuestro programa especial. Muchas gracias por acompañarnos y recordar siempre que aprendiendo en Extremadura tendrás una gran cultura.